Tomás es comúnmente conocido como el discípulo incrédulo, debido a esa escena donde no se convenció de que Jesús había resucitado en verdad. Sin embargo, hay otros detalles que forman parte de la personalidad de este hombre, lo cual nos muestra el tipo de persona que Jesús había elegido como uno de sus discípulos. Veamos su biografía. Tomás también recibe el nombre de Dídimo, que significa gemelo. Es posible que haya tenido un hermano gemelo, sin embargo, la Biblia no lo identifica. Al parecer, Tomás era pescador, ya que después de la resurrección de Jesús, algunos de sus discípulos retoman su labor anterior, en este caso, la pesca. Cabe recalcar que Tomás era uno de ellos. No sabemos nada acerca de su lugar de procedencia ni de su familia. En cierto momento, uno de los amigos de Jesús, Lázaro, se encontraba enfermo en la aldea de Betania. Sin embargo, Jesús se encontraba fuera de Jerusalén y lejos de Betania. De manera que las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje a Jesús acerca de la situación tan delicada que estaba atravesando esa familia. Es impactante notar que Jesús no acude inmediatamente a Betania, sino que se queda un par de días más fuera de Jerusalén. Pasados los 2 días, Jesús les dice a sus discípulos que volverían a Jerusalén y por ende pasarían por Betania. Sin embargo, sus discípulos tenían cierto temor de que los judíos trataran de apedrear a Jesús como habían procurado hacerlo anteriormente. De manera directa, Jesús les dice a sus discípulos que Lázaro había muerto y que él debía ir allá, sin importar que los judíos atentaran contra su vida. Es allí donde Tomás entra en escena, quien, viendo la determinación de Jesús, les dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». En este punto se refleja algo muy curioso. Al parecer, Tomás no solo actúa con valentía, sino también con cierto pesimismo, ya que en vez de decir, vamos, todo va a salir bien, el Señor sabe lo que hace y estaremos bien, dijo algo como, el Señor está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con él. Es como si solo vería desastre por delante y no tenía esperanza. No obstante, era el único que estaba listo y dispuesto para morir al lado de su Señor. Este era un valor auténtico porque nunca supuso que seguir a Jesús sería algo fácil. La profunda devoción por Cristo podía ser opacada por su pesimismo. Si era necesario, estaba decidido a morir con Jesús antes que abandonarlo. Prefería morir antes que quedarse vivo y separado de él. En el discurso del aposento alto, donde también Jesucristo iba a compartir la última cena con sus discípulos, les expresa algunas palabras horas antes de su muerte. Voy a preparar lugar para vosotros, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Frente a estas palabras, Tomás, para no quedarse con la duda, expresa lo siguiente: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En parte, Tomás expresa una ignorancia sincera sobre el lugar al que Jesús estaba refiriendo que iría, es decir, al cielo al lado del Padre Eterno. Sin embargo, también se refleja el gran amor que este discípulo sentía por Jesús, porque con esa expresión es como si dijera, Señor, si tú te vas, quiero que me muestres la manera de cómo llegar al lugar donde irás, porque quiero permanecer a tu lado, sin que haya ninguna separación entre nosotros. Cuando hablamos de un discípulo que amaba a Jesús y buscaba estar cerca de él, el primero que se nos viene a la mente es Juan. Sin embargo, Tomás también buscaba lo mismo. Era un hombre cuya relación con Cristo era tan fuerte que nunca quiso estar separado de él. Cuando Jesús les habló a sus discípulos de que iba a dejarlos, seguramente provocó una gran tristeza en el corazón de Tomás. No obstante, la muerte y resurrección de su Señor estaba dentro del plan divino, y más adelante se daría cuenta de él. Después de la muerte de Jesús, los discípulos se llenaron no solo de tristeza, sino también de temor, porque seguramente los líderes religiosos iban a buscar a los seguidores del crucificado. De manera que al tercer día, los discípulos estaban reunidos para consolarse mutuamente, excepto Tomás. Es en ese momento que Jesús, con un cuerpo glorificado, se aparece en medio de sus discípulos estando cerradas las puertas de aquella habitación. Allí Jesús los consoló y les
mostró las marcas de sus manos y de su costado, de tal modo que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es una lástima que Tomás no haya estado presente allí, pero ¿por qué no se encontraba junto al resto de discípulos? Es probable que, debido a su personalidad tan negativa, pesimista y melancólica, se haya sucumbido en su propio dolor tras la muerte de su Señor. Quizás pensó que todo había terminado, ya que aquel a quien amaba profundamente se había ido, y eso le había destrozado el corazón. En algún momento dado, Tomás va al lugar donde estaban los otros discípulos, y ellos le hablan con gozo diciéndole que habían visto al Señor. Sin embargo, la respuesta de Tomás es muy curiosa. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No por nada se le llama el discípulo incrédulo. Sin embargo, es preciso recordar que Tomás estaba destrozado emocionalmente. Cualquier persona con ese estado de ánimo no iba a alegrarse tan fácilmente. En esa situación, todo lo que Tomás podía ver era el lado malo de las cosas, y tal noticia parecía demasiado bueno como para ser verdad. Podemos decir que actuaba como un pesimista sin esperanza. El título de incrédulo no solo se le puede aplicar a Tomás. Después de que Jesús resucitó, María Magdalena fue a dar ese anuncio a otros discípulos. El texto bíblico dice que ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. En otra escena, Jesús mismo se apareció a otros dos discípulos. El resultado fue que ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. De esta manera, considero que Tomás no es el único que merece ser tratado como incrédulo. Volviendo al suceso anterior, habían pasado 8 días para que Jesús se apareciera otra vez a sus discípulos, y en este caso Tomás estaba allí. El Señor se acerca directamente a él para decirle: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tan impactante fue lo que estaba viendo Tomás que nos dejó una de las frases más maravillosas acerca de Jesús, porque le dice: Señor mío y Dios mío. Esta no es una afirmación cualquiera, sino que hace referencia a la deidad de Jesucristo, quien no era simplemente un hombre, sino que se trataba de Dios mismo, quien tomó forma humana pero sin pecado, para ofrecerse como sacrificio en la cruz para salvar al pecador perdido. Al igual que la mayoría de discípulos, la Biblia no registra la muerte de Tomás. Una cantidad considerable de antiguos testimonios sugieren que llevó el Evangelio hasta la India. La tradición más confiable dice que murió como un mártir, habiendo sido atravesado con una lanza. De esta manera fue reunido junto a Jesucristo como tanto lo deseaba, donde nunca estará separado de su Señor.